Y Punto Extremo llega a la provincia de San Luis. Estamos en el dique La Florida y aquí se realiza el Campeonato Argentino de Wakeboard con varios participantes provenientes de toda la Argentina, en un lugar realmente espectacular. Estamos en San Luis, La Florida, Madero Center, con la segunda Copa Argentina de Wakeboard. Este campeonato se trata, está realizado por la asociación y fiscalizado por la FADEU, que es la Federación Argentina de Wakeboard. Se trata de wakeboard tirado con lancha. Las categorías tenemos mini riders, que es hasta 9 años. Tenemos la categoría de menores, desde 10 a 14 años. La categoría juveniles de 15 a 18. Y después tenemos categoría caballero segunda, caballero primera categoría, open, que es la pro, la mejor categoría que hay. En la lancha van 6 jueces que hacen la puntuación de cada competidor. Los pro normalmente sacan en el circuito, que son 1200 metros, sacan 6 trucos distintos que pueden ser invertidos normalmente son invertidos o giros en el aire. Eso tiene una puntuación de acuerdo a la perfección del truco y la caída en el agua. Estamos realizando la segunda fecha de la Copa Argentina de Wake acá en San Luis, en el dique La Florida, con condiciones increíbles, bastantes competidores de todo el país, y usando esta lancha que es una Malibu Wakesetter MXZ 22 pies, una lancha especial para este deporte y deportes de arrastre que necesitan una ola grande. Bueno, esta es una lancha específica para wakeboard, como te decía, y wakesurf, deportes de arrastre que necesitan una ola muy, muy grande. Lo que se ve afuera es mucha comodidad y lujo, pero en realidad la parte importante está por debajo. Esta lancha tiene varios tanques rígidos de lastre que se llenan automáticamente con agua, con unas bombas, el seteo de cada competidor. Ese agua lo que hace es cargar más peso en la lancha y obviamente hacer una ola más grande. Según cómo se vayan cargando, también va variando la forma de la ola, y eso es lo que necesita el rider para poder lograr buena altura en sus saltos. Además, en la popa, un hidrofoil, que sería el contrario de un flap, y lo que tiene de bueno es que se puede ir. El chofer de la lancha va con un simple switch,
puede ir formando la ola, al modificar el peso en la popa de la lancha, hacer una ola más parada o más redonda según lo que a cada uno le guste. La ola cambia mucho según cómo vayas alejando el manillar, alargando el manillar. O sea, también el largo del manillar en wakeboard es una decisión de cada rider. Y la ola va cambiando su forma cuando uno va más hacia atrás. No solo cambia la ola, sino que cambia el ancho entre ola y ola, que es un detalle muy importante en estas lanchas. Lo que se busca en las lanchas es que la ola sea grande, que no rompa, que no tenga espuma arriba, que sea una ola limpia, que tenga suficiente pared, pero no demasiada, como para que no sea como chocar el cordón de la vereda, y que tampoco sea tan suave, como que no, para que no salir con buena altura. En wakeboard, los chicos pueden andar en 27 kilómetros por hora, lo que es el mínimo, con la lancha totalmente descargada. Cuando empezás a ponerle peso a la lancha, tenés que ir más rápido, porque la ola no se llega a formar, sino de una manera correcta. En una categoría de los 27 que anda un mini rider, un profesional puede andar en 39, 40 kilómetros por hora. Hay algún que otro loco que anda a 45 kilómetros por hora. Tratar de hacer algunos trucos de agua, 360, 180 blind, y hago un back roll si me favorece el viento. Tratar de meter un buen 180 al plano, un back roll, tranqui nomás. Vamos a hacer grab de hillside, topside, 180. La verdad todavía no armé ninguna pasada y bueno, vamos a ver lo que sale. No me gusta armar nada de improviso a veces. Ahora estamos por salir, después hablamos. Ahora sí, comenzamos con la competencia. Es la etapa clasificatoria para ver quiénes son los que quedan para las finales del día domingo. We'll be right back.
y esto es el Wakeboard desde San Luis. Nosotros ya volvemos con más Punto Extremo. No se vayan.